puedo decirles que estoy tremendamente orgulloso de pertenecer a una empresa que fue creada y desarrollada y fundada para ayudar a otros. Yo no sé si ustedes conocen la historia, pero Belton, el fundador de Belton, que se llamaba Sam Paulson, él era un ingeniero electrónico y creó una nueva tecnología para ayudarse él mismo a escuchar, porque él tenía un problema de audición. Eso fue en 1960 más o menos. Así que se nos construyó, esta empresa se construyó para ayudar a la gente. Esa es la misión de nuestra empresa, ayudarle a la gente a escuchar mejor. Entonces, no estamos donando una ayuda auditiva de mala calidad. Estamos donando ayudas auditivas de la mejor calidad. Nosotros vendemos, comercializamos y desarrollamos de los mejores productos. Esto no es algo simplemente que los estamos dando para promocionar nuestra empresa, ni mucho menos. La idea principal es ayudar a que la gente escuche mejor. ¿Qué más les puedo decir acerca de las ciudades hermanas? Las ciudades hermanas... Bueno, por favor, démosles un aplauso a las ciudades hermanas por el trabajo que hacen. Gracias. La gente de ciudades hermanas salen de la comodidad de sus casas para ayudar a la gente. Ellos tienen que enseñarle a los políticos a pensar. Kevin, embajador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda su hospitalidad, señor embajador. Entonces, hace un par de meses yo visité ICAL y puedo decirles que estuve extremadamente, ¿cómo decirlo? A veces mi inglés se me desaparece, pero me emocionó muchísimo cuando yo vi el trabajo espléndido que hacen en ICAL. No sé qué más decirles. Démosles un aplauso también a ICAL. Gracias. Un aplauso. Gracias, ICAL. Y felicitaciones. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes acá en Bogotá, a ICAL, a la Embajada de Estados Unidos. Y nosotros no podríamos hacer esta ayuda a ustedes si también no pudiéramos contar con nuestra distribución acá en Colombia, que es Vartec. Carlos Mario, por favor, y Lili. No, muchas gracias por la ayuda de ustedes. So, thank you, muchas gracias. Those who have not heard me speak English before. Para todos los visitantes de Estados Unidos, yo sé que son nuevos para Colombia, les voy a dar dos palabras que ustedes siempre pueden utilizar y que son muy útiles en Colombia. La primera es listo. Listo significa para todos. Si alguien le pide algo, si alguien le pregunta algo, es hora de irnos, cualquier cosa, para todos usted puede decir listo. Y la segunda palabra es un poquito más complicada, y cómo funciona es qué pena. Entonces, si uno quiere ser muy formal, uno puede decir qué pena con usted, y si uno quiere decir muy formal, uno dice qué pena con su merced. ¿Y qué significa esto? Significa, no quisiera estar en su lugar. Así que siempre hay que tener esos disponibles. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy para celebrar la relación de ciudades hermanas entre Bogotá y Chicago. Y quiero darle la bienvenida a los profesores, a los estudiantes y sus familias de la Fundación ICAL. Entonces, ICAL es la Fundación para el Niño Sordo. Bienvenidos todos. Esta semana, nuestros amigos de la Fundación de Ciudades Hermanas de Bogotá y Chicago están aquí para trabajar en particular con Rubén Ocampo, con Marcelino García y todos los que están en la delegación de Chicago. Muchísimas gracias por estar aquí. También es muy importante para nuestra relación saber que tenemos una muy buena representación de todas las instituciones líderes de Colombia. La relación comercial entre las empresas de Colombia y Estados Unidos es muy importante y sabemos que tenemos aquí
a todos los miembros de las empresas norteamericanas que constituyen más o menos el 7% del PIB. Este es un muy buen lugar para hacer negocios para las empresas norteamericanas. Gracias por estar aquí. Chicago y Bogotá tienen diferentes características, pero también muchas similitudes, y es un gusto muy grande ver todas las universidades que están representadas aquí el día de hoy. La parte de educación es altamente importante. Una de las mejores universidades en el país se encuentra aquí en Bogotá, como muchas otras, y también estamos tratando de establecer vínculos para tratar de impulsar la iniciativa de los 100,000 Strong, que están trabajando y para poner también a todos los jóvenes latinoamericanos en Estados Unidos y viceversa. Estamos trabajando en este sentido y esperamos traer muchas nuevas oportunidades para los estudiantes colombianos en Estados Unidos. Un amigo que acabo de conocer, que trabaja en béisbol en Medellín, muchas gracias por esto, él me dijo que ya tiene 3 becas para que sus estudiantes jueguen béisbol en una universidad de California. Eso es sorprendente, felicitaciones. Y la razón por la cual estamos aquí es básicamente que, además de la relación de las ciudades hermanas y esta donación, es que también hay una generosidad increíble de parte de todas las personas que están trabajando aquí, especialmente en GN, muchísimas gracias. Y obviamente Belltown Electronics por todas las donaciones que han hecho, con $200,000 de equipo, ayudas auditivas, software, muchísimas gracias. Esto es muy importante para nosotros, muchas gracias. Entonces, también estaba hablando con mis amigos de Chicago, en el sentido de que en Estados Unidos Chicago es la segunda ciudad y ellos adoptaron ese nombre, y Bogotá no es la segunda ciudad. Probablemente Barranquilla o Medellín dirían que quieren ser la segunda ciudad de Colombia, pero esta es una muy buena relación que tenemos que promover, y los invito a hacer esto. Y para los colombianos que me conocen, saben que yo soy un gran fan del béisbol, y para mí es muy difícil vivir porque en este país no hay mucha preocupación por el béisbol. Yo he estado trabajando en muchos países, sigo el fútbol durante 25 años, todavía no entiendo qué es un fuera de lugar, y muchos de los árbitros yo a veces no sé qué están haciendo, pero bueno. Medellín tiene una posibilidad muy grande de béisbol, por ejemplo, y bueno, una cosa, yo soy un fan de los Orioles, eso hay que saberlo, así que la esperanza de que esto no vaya a afectar, esto de pronto puede afectar a los Cubs de Chicago. Entonces, me echan la culpa a mí si hay un problema con eso. Entonces, básicamente, este es un modelo muy grande del modelo de ciudades hermanas. Es un gran ejemplo para las empresas, para volver a la comunidad. Es un ejemplo muy bueno para que todos participen. Y al final de cuentas, todos estamos aquí para ayudarnos con este apoyo. Muchísimas gracias. Entonces, también quiero presentarles a Sue Leones. Este es el trabajo que tengo que hacer aquí hoy. Bueno, no me gusta mucho hablar en público, pero el embajador ya me robó mi frase, que era Go Cubs. Entonces, soy la presidenta del Comité de las Ciudades Hermanas Internacionales. Hay 28 ciudades hermanas en todo el mundo. Obviamente Bogotá es una de estas. Y somos, primero que todo, una organización voluntaria. Y aquí tenemos un equipo muy grande de nosotros. Y cada uno de nosotros se encuentra muy orgulloso de haber venido aquí a Bogotá, de ser parte de esta comunidad. Y yo trabajo por todos ustedes. Hablo por todos ustedes, me gustaría decir sus nombres también, así que por favor levanten sus manos, y todos los que están aquí, ahí están, ahí los pueden ver. Entonces, vamos a
trabajar, hemos estado trabajando durante muchas horas para hacer que este evento sea una realidad. Así que el día de ayer un grupo pequeño de nosotros estuvo aquí en Ical y vimos exactamente qué significa esta donación para todos los niños de Bogotá. Esta donación de Kipo de $200,000, que es una donación que hace parte de un total de $800,000 en ayudas auditivas que se han donado en todo el mundo con las ciudades hermanas. Y Belltown ha contribuido a esta relación entre Chicago y sus ciudades hermanas. La relación entre Belltown y también las ciudades hermanas empezó en el año 2007. Y le estaba diciendo yo al embajador que esto fue una llamada que se hizo entre el comité y el presidente de la empresa Belltown, y le dijimos al presidente Belltown, necesitamos su ayuda, y él sin dudarlo dijo, esta es una causa grandiosa, vamos a trabajar inmediatamente, y desde ese entonces ha estado con nosotros, y no ha habido ninguna cuestión, ninguna pregunta de que Belltown va a estar aquí presente, incluso para el año 2017 también, vamos a llegar a $1,000,000. Así que todos tenemos nuestras oraciones al cielo para que esta diferente, para que esta donación se vuelva realidad y nos ayuden a promover el futuro de esta donación. Así que la visita de Ical que hicimos ayer, que ustedes van a conocer a las personas de Ical dentro de poco, logró que viéramos, que hiciéramos una de las llamadas más importantes para estos niños. Este signo que se encuentra aquí detrás mío refleja precisamente qué es la donación y qué significa para estos niños y para sus profesores y profesoras. Solo uno de los mensajes que tenemos aquí detrás. Uno de los pequeños dijo, ya puedo escuchar a mi mamá hablar. Otro niño dijo, muchísimas gracias por ayudarme a comunicarme con mi familia. Ahora ya sé cómo se escucha mi nombre. Entonces, de verdad les digo muchísimas gracias. Gracias, Belltown. Gracias, Igor. Gracias a todos ustedes. Ustedes han hecho la diferencia. Nos han ayudado a cruzar el mundo. Nos han ayudado a escuchar mejor. Y ustedes han, se han ofrecido también a recibirnos con toda esta hospitalidad tan grande para conectar a los estadounidenses con Colombia a un nivel personal. Nada es más personal que poder escuchar. Muchísimas gracias, Susan. Muchísimas gracias, Cindy, Rachel, de la Embajada de Estados Unidos, por hacer que esta sea una noche increíble. Ustedes han sido absolutamente maravillosas, increíbles. Es espectacular trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias mil. Bueno, buenas noches para todos y todas. Querido señor embajador de Estados Unidos, muchas gracias por su hospitalidad y habernos recibido esta noche en su maravillosa casa, al programa Chicago Sister Cities International, al señor Igor Leso de Belltown Electronics International, niños y niñas de nuestra fundación que son los que nos mueven a todos a hacer cosas maravillosas por ustedes. Señoras y señores, para la Fundación para el Niño Sordo Ical es un honor y es un privilegio que en este año que cumplimos 55 años de fundados, el programa Chicago Sister Cities International nos haya escogido para hacernos esta maravillosa donación. Para nuestros niños del estudiantes del Colegio Campestre Ical, realmente es una gran oportunidad y es una maravilla poder contar con estos apoyos técnicos que contribuirán a su rehabilitación y que les permitirá el ejercicio de sus derechos a la participación, a la educación y a su desarrollo integral. Estamos seguros de que nuestros niños, apoyados por las audiólogas de la Fundación, las rehabilitadoras y el personal docente del colegio, así como sus familias que los acompañarán,
utilizarán al máximo estas ayudas técnicas donadas por nuestra compañía Belton y con nuestro amigo Igor. Realmente estamos seguros que estas ayudas técnicas apoyarán para que los niños tengan una mejor calidad de vida. Aprovecho en este momento para, copiándome un poco de la idea de Sue, pedirles a los que estamos de la Fundación para el Niño Sordo y Calo y aquí presentes, levantemos la mano. Están miembros de nuestra junta directiva. Están nuestros niños y niñas. Están las rehabilitadoras, los docentes, nuestra intérprete de lengua de señas y los padres de familia que nos acompañan en esta noche. Muchísimas gracias a todos. Sabemos en Colombia que y en nuestra fundación, uno de los valores que más vivimos es el trabajo en equipo. Pienso que esa alianza estratégica que se ha gestado desde el año pasado para lograr que hoy en el día de hoy logremos esta entrega de estos audífonos, de verdad la llevaremos en nuestro corazón y se la agradeceremos por siempre. Gracias a Anel, gestora, comunicadora, a todo el grupo de Chicago Sister. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y otra palabra que decimos en nuestra organización, además de las que dijo el embajador, es que todos nosotros decimos súper, porque siempre estamos súper con aliados como ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es Liliana y mi seña es esta. Mi función en la fundación es ser modelo lingüístico y lo llevo realizando durante 20 años en ICAL. Nuestra labor en ICAL y con todos nuestros estudiantes agradecemos en gran manera su apoyo y colaboración. Realmente nos emociona muchísimo escuchar, entonar, escuchar los tambores y diferentes partes que agradecemos por su donación, también el acceso a nuestro transporte. Muchas gracias.